Bueno, sí, la verdad está siendo las últimas semanas realmente calurosas. Estamos teniendo todos los días arriba de 31, 32 grados. Pero a diferencia de lo que podríamos suponer con respecto al año anterior, por ejemplo, no hemos, al 2015, digamos 2015 y 2016, no hemos llegado a alcanzar los márgenes de consumo que hemos tenido como pico en diciembre del 2015. ¿Qué pasa cuando el consumo es más elevado? ¿Todo el sistema energético se puede sostener en la ciudad de Río Tercero? No, el sistema energético dentro de la ciudad está preparado. Nosotros estuvimos preparados para el año pasado, que realmente fue un poco más, más importante la exigencia eléctrica. Y a su vez hemos seguido durante el 2016 realizando trabajos en puntuales, en lugares específicos en los que veíamos que necesitábamos instalar transformadores o donde debíamos zonificar zonas. Entonces, realmente estamos mejor preparados que el año pasado y estamos sin ningún tipo de inconveniente. Hasta ahora, la verdad que a través de lo que es EPEC, excepto en diciembre que hubo algunos inconvenientes que fueron técnicos, pero no fueron puntualmente en función de consumos a nivel provincial ni tampoco en función del clima, no hemos tenido problemas, ni tampoco en ningún momento ha habido ninguna solicitud de bajar los consumos ni nada por el estilo. Es decir que estamos pasando un enero relativamente muy bien con respecto al tema energético. En relación a las obras, ¿cuáles son las obras que están previstas para este año 2017? ¿Hay algunas obras significativas? Bueno, con respecto a, fundamentalmente al tema energía, estamos comenzando, ya en 2016 lo hicimos, estamos empezando con los trabajos que van a hacer de la subestación transformadora de 132 y bueno, estamos en lo que es el movimiento suelo. Hemos logrado el año pasado las aprobaciones de EPEC para puntualmente estar empezando a ejecutar esta obra, que está prevista hacerlas en un periodo de unos cuantos años, 4 o 5 años. Es una inversión muy, muy importante, pero que va a significar para la ciudad de Río Tercero tener energía, provisión de energía totalmente segura, en la que no dependamos directamente de situaciones anormales que tiene EPEC, sino que vamos a estar interconectado al sistema, el anillo interconectado nacional. En relación a la fibra óptica, que es una de las obras también importantes que se estuvieron haciendo en los últimos tiempos. Bueno, seguimos trabajando y avanzando mucho más rápido de lo que inicialmente estaba programado, que esta es cuestión y fundamentalmente una cuestión económica. Estamos avanzando, ya hemos liberado el tema de Barrio Sarmiento, estamos trabajando en este momento Barrio Escuela y Las Violetas, y estamos generando unos nuevos contratos para avanzar muy fuertemente nuevamente hacia la zona sur de la ciudad. En relación a obras que tengan que ver con el hormigonado, con la semaforización de la ciudad. Bueno, con respecto a lo que es obras, nosotros puntualmente, el personal nuestro en este momento está terminando su periodo vacacional, que es el mes de enero, se van a retomar a partir del mes de febrero, y tenemos en carpeta algunas obras correspondientes a loteos en las que hay que hacer agua, cloacas o servicios de energía, así que seguramente vamos a estar empezando con ese tipo de trabajos. A su vez, con respecto a otro tipo de trabajo a nivel zonal, bueno, siempre estamos en contacto con los distintos intendentes para ver si podemos estar haciendo alguna contratación para lo que sea cordón cuneta, carpeta asfáltica, que todavía no tenemos nada concreto.